77-60, tercer partido contra el JQ en menos de un mes, pero bueno, las sensaciones buenas, imagino, ¿no? Sí, de hecho les acabo de comentar a los chavales, para nosotros ha sido el mejor partido que hemos hecho este año, ha estado muy bien, nos faltan pulir detalles, pero estoy muy contento con ellos. Encima hemos subido tres cadetes, tenemos diversas lesiones. Pero no, muy bien, muy contento con los chicos y ya les he dado la enhorabuena. Bueno, ¿cómo ha sido el desembarco en la Liga Vasca, Unai? Pues difícil, porque al final tenemos un equipo relativamente nuevo, hemos traído gente nueva, nos han venido chicos de fútbol, entonces primero hemos necesitado ciertos partidos para crear una química y así, pero tenemos muy buen ambiente en vestuario y a ver, hay mucho nivel. Y nos estamos acostumbrando, pero muy contento, muy contento. Venga, Blay, pues ánimo y a seguir currando. Muchas gracias, vale. Con el JQ, indica 77-60, victoria relativamente fácil, pero bueno, hay que trabajar, ¿verdad? Sí, esa es la frase, hay que trabajar, porque pensamos que no sé, que vamos a ganar fácil, y esto es Liga Vasca y aquí te puede ganar cualquiera, pero bueno. Hemos pecado un poco la novatada también, estas semanas, y al final para el club es bueno estar aquí, pero hay que seguir trabajando, si no nos puede ganar cualquiera.
Bueno, tercer derbi consecutivo, prácticamente con Amurrio, ¿no? En menos de un mes. Sí. Me comentaba Unai que para ellos, desde luego, su mejor partido. Sí. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo lo has visto? Lo que te he comentado, al final, tercer partido contra ellos, evidentemente ellos han mejorado y nosotros hemos salido pensando que íbamos a ganar fácil. Y bueno, yo creo que nos ha servido para que entendamos que la semana que viene y lo que nos viene ahora, pues no podemos salir como hemos salido, porque si no, no vamos a competir. Entonces, pues creo que nos ha servido para eso, al final hemos apretado un poco y bueno, ellos la verdad que han estado muy bien. También les quería dar la enhorabuena porque han trabajado mucho, la verdad que muy bien. El desembarco en la Liga Vasca, ¿qué tal, Endika? Me imagino pues, que, bueno, diferente, sí, complicado. Sí, ha sido un poco raro porque nosotros ya sabíamos que teníamos la plaza, pero bueno, el pasado fin de hemos competido los partidos, la verdad. Y al final para el club creo que, sobre todo para el cadete, que está también compitiendo, tener los dos equipos en Liga Vasca llevando 3 años de vida que tenemos, pues es un éxito. Y luego creo que estamos compitiendo los dos equipos, así que yo creo que más no se puede pedir, a ver si alguna victoria más, pero por lo demás yo creo que a pedir de boca y a seguir trabajando en lo que pueda venir los años que vienen. Venga, Endika, sonido, nada, que seguir currando. Muchas gracias.